ceiling. Shit, I gotta get this fucking money on his clothes, sexy bros, painted wall, go get yourself a fortune, power, fame. I'm passion for this shit, you need to go get yourself. Now don't stop, people, we ain't done. Gonna do your fucking roadblock. I'm saying, who told y'all to let a motherfucker back on the block? Not with the bullshit, y'all fucked up now. Turn the volume up and bang it out the trunk now. You got a problem, son. Imagine how the club sound. Look and see, I'm ready to spark it. Soon as the zoom on my target, motherfucker better roll out the carpet. See the way I'm coming through and how I kick in the door. Watch how I coffee grind like never before. The way I'm back from the door. So immaculate and passionate when I'm speaking, I'm preaching. All my niggas out in every hood. You trying to compete? Better be incredible, girl. Niggas, you bought heat. Figured you would. That's why I waste no time to give it to you niggas this time. And give you all the time. This time. And then I put it down for you to all. Mansions, shops, planes, phantoms, bitch, you better get yourself. Hustling, jumping, bumping, stealing, shit, I gotta get this fucking money. It's close, sexy girls, painted wall, go get yourself a fortune, power, fame. I'm passion for this shit, you need to go get yourself. Now don't stop, nigga, we ain't done. Gonna do your fucking roadblock. I'm saying, who told y'all to let a motherfucker back on the block? I hit the bullshit, y'all fucked up now. Turn the volume up and bang it out the trunk now. You got a problem, son. Imagine how the club sound. Look and see, I'm ready to spark it. Soon as the zoom on my target, motherfucker better roll out the carpet. See the way I'm coming through and how I kick in the door. Watch how I coffee grind like never before. The way I'm back from the door. So immaculate and passionate. When I'm speaking, I'm preaching. All my niggas out in every hood. You trying to compete? You bought heat, I figured you would. That's why I waste no time to give it to you niggas this time. And give you all the time this time. But then put it down for you all. I can't get it done with me, niggas. I gotta explore. Quiero que el público se pare, todo el
Pero bueno, voy a hacer unas cosas como bien, porque creo que esto es hip hop. Hip hop es esto: victoria al vencedor, honor al vencido. Para que crezca la comunidad, también tenemos que ser felices cuando los demás ganen. También tenemos que sentirnos felices cuando los demás ganen. Eso. Bueno, vamos a meter rapidito un poquito de nuestra historia, porque esta final, ustedes la ven como una final normal, pero esta final tiene muchos sentimientos encontrados. Guru y yo somos el mismo grupo de Venezuela, somos un grupo que se llama Gladiadores de Venezuela, lo creamos él y yo con otro hermano que se llama Yanier. Somos unos bailarines de una zona muy humilde que se llama Tarabana. Yo soy de un barrio que se llama Pueblo Nuevo, y esto es lo que nosotros hacemos. Aquí ustedes vieron a Tarabana y a Pueblo Nuevo, así, representando. ¡Viva la Tabalara! ¡Eso es! Otra cosa que les quiero comentar es que ojalá estos eventos se sigan haciendo. Voy a darle una noticia acá. No es muy importante, pero la noticia es la siguiente. Yo me siento parte de la comunidad y parte del hip hop del Ecuador. Esta es mi última batalla en el Ecuador. Me voy dentro de 2 semanas del país. Y bueno, voy a representar a Venezuela y el Ecuador. Así que bueno. Pocas palabras, son demasiados sentimientos, demasiadas emociones juntas que tengo en este momento, demasiadas, así que no me pude contener. Y bueno, una de las cosas que agradezco de verdad es a este hermano mío, que ha sido uno de los que cada día, por cada momento que me vi cabizbajo, me dice: hermano, tú no puedes estar así, hermano, tú tienes que levantarte. Tú eres un gladiador, tú vienes de la tierra de nosotros, tú eres Guru, tú eres mi hermano que representa siempre. Créeme que esas palabras son las que me alimentan cada vez. Y a pesar de que estos días he estado un poco distante de mi hermano, ahora por cuestiones personales, pero igualmente encerrado en mi casa. Créeme una de las cosas, hacer en su casa, entrene, no desmaye, porque la vida da muchas vueltas. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana, y lo que tiene que hacer es disfrutar cada momento en que danza. La danza es una bendición que Dios le dio a usted. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, chicos y chicas, increíble, de verdad. Gracias por su energía. A los padres, a las mamitas, a todos los que entrenan y hacen danza todos los días. Aplausos para el esfuerzo, para la dedicación.